Bueno, mis amigos, estamos en este momento aquí en el Olive Garden. Estamos celebrando aquí el cumpleaños de este caballero. Apenas 28 años. 28 añitos, así es que felicidades ahí a Miguel Rivas y a su señora esposa que también está ahí a su lado. Por allá tenemos a Santiago Portillo y su esposa también. Y por acá pues estamos compartiendo junto a estas familias aquí, ¿ve? Allá al fondo se alcanzan a ver las bendiciones. Bueno, por acá también está, no se alcanzan a ver, ahí está Jaden, Ronaldo y también Rubén. Así es que aquí estamos compartiendo en este momento, por el momento una rica ensalada, se ve muy fresca, vamos a probarla a ver qué tal sabe. Voy a agarrar el miedo. No, queda más. Pida, pero me voy a comprar. Son un poco ácidos, pero no pican. Imagina que anda ahí adentro. ¿Cómo está cayendo los palos? No le pega, ¿Aló? Seguimos en la celebración del cumpleaños de Miguel Rivas aquí. De los 32 años. Miguel, ¿tienes tú algún recuerdo de algún cumpleaños desde que tienes uso de razón de que te acuerdes de que nunca se te olvida? Sí, uno. Sí, yo creo que todos tenemos algo que recordar en los cumpleaños. Cuando estaba cumpliendo 9 años, ajá, allá en El Salvador, las piñatas que te hacían eran unas joyitas de barro que le ponían diario y todas esas cosas ahí. Ajá. Y como éramos bien pobres, no le echábamos ni caramelo, no, que garrobo, lo que cayera. Claro. Y jugábamos con unos cajitos de palo que decían que eran los huesitos en yugazo. Nosotros vivíamos afuera de la ciudad. Y entonces ahí uno de los impuestos agarró unos dedos y por pegarle a la piñata se le va y le pega aquí, ¿ves? ¿Cómo me voy a olvidar? Se me enterró un pedazo de madera aquí en la cabeza. ¿Y qué edad tenía en ese entonces? 9. 9 años. Sí, uno siempre hay... Ese es uno de los cumpleaños que nunca voy a olvidar. Nunca se le va a olvidar. Me voy a olvidar porque me enterró aquí un pedazo de madera, tuvieron que irme al hospital en plena celebración de cumpleaños. Wow, y sí. No habían dulces en la piñata, no, que garrobo. Imagínate. ¿Y usted, Iri? ¿Se acuerda? No, como no siempre uno tiene un cumpleaños que jamás a uno se le olvida. Tal vez no porque es el mejor que ha pasado en la vida, pero sí, o sea, pues le queda grabado a uno. O sea, algún cumpleaños. De... La de los 15. Cuando cumplió 15 años se lo celebraron. Sí, va. ¿Y estuvo bonito? Sí, estuvo bonito. ¿Hubieron panes, tamales o...? ¿Y bocha? No. ¿Cómo no? O sea, siempre hay un cumpleaños del que uno se acuerda. Que los papás en aquellos años... Ellos... No, por eso te digo, los papás siempre, para la fecha especial de uno, o sea, que es el cumpleaños, siempre si habían gallinas, buscaban a matar un pollito, una gallina. A
todos les tenía día de mi mamá siempre, a todos del otro, como la edad, en la época de mi cumpleaños, que cuando están las milpas y todo eso. La toleada. Por eso, o sea, ya la gente trataba de en aquellos años, trataban de rebuscarse para tratar de alegrarle a uno el día, pues. Sí, porque eran ocasiones especiales hasta con las tres. O sea, que pues, cumpleaños así, que de reventar piñata, yo nunca tuve. No, eso es lo que yo te quiero decir, pero es especial para uno, no importa cómo lo hayas pasado. O uno veía tal vez con la necesidad de que los papás trataban de hacer una pequeña celebración o que por lo menos se alegrara entre la familia ahí, pues matando algún animalito, tratando de salir de la rutina, pues. Y Rosa, no, como no, dígalo, si uno, los 15, ¿y por qué los 15, señala Chago? Es que ahí fue cuando se conoció con el compadre, ahí fue cuando se enfrentó. ¿Y qué es lo que no puede olvidar de los 15, señala Chago? Era el chamberlán. El mentado cupido. De veras. Pero aparte de eso, ¿no hay otro cumpleaños? No, tampoco no celebraba. Por eso, es que no. Pero sí, tampoco la gente era así como es ahora, que tiene todo bien presente, las celebraciones. Antes no, la gente no era detallista como es ahora. Es por eso, o sea, pero lo que pasa es de que había, aunque sea quizás algún mal recuerdo el que uno tenga, pero pasaba momentos, o sea, que a uno no se le olvida. ¿Sí? ¿Y claro? Cuente ahí, que tiene que tener historia. No, Bien celebrado. Sí, me dieron una muñequita bien bonita. Se llama Katherine. Sí, de veras, vaya. Yo me acuerdo cuando me celebraron, creo que fueron los 2 años. Yo me acuerdo de 2 o 3 años. Quizás algunos. Ahí tengo una foto. Creo que quizás eran como unos 3 años, sí, porque estaba bien pequeñito. Y me acuerdo, o sea, que compraron un pastel de la Lido. Ajá. Ajá, llueve para mi cumpleaños. ¿Siempre llueve? Casi siempre llueve. ¿En qué mes? Mayo. ¿En mayo? Ah, imagínate. ¿Cómo no va a llover? El día de la madre y el cumpleaños. Sí, o sea, es bonito. Es frío. Frío. Ah, yo aquí hubo. Yo también tengo otro cumpleaños que no se me va a olvidar. Cuando vino ella de El Salvador. No, el propio 29 de septiembre, hasta con una chonguita de ella, qué más regalo que yo. ¿Ah? No te creo. Un cabalito el día de tu cumpleaños vino. O sea que este día está cumpliendo también. De lunes miel estuvimos de aniversario de llegar a los United States. Regado, voy a estar aquí. ¿Cómo llamas el plato? El taking it. Bueno, vamos a comer chicken carbonara, shrimp and chicken. Chupadito. Bueno, esto es lo que pedí. Se ve muy bueno, se ve muy bueno. ¿Está bueno? Calidad. Deliciosa, como a mí me gusta, dile.
tiempo. Ponele más pelitos. Muy bien, no comí así. Ni entero. Es que el por acá. Ahí está. Está viendo, ¿no? Tú, güey. Pues no me la miro yo. Happy birthday. Beso, beso, beso. Otro, otro, otro. No, 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 ese no. No lo vimos, otro. Cuidado. ¿Quién? Bueno, estuvo riquísima la comida, muy rica de veras, así que saludos para todos los que vieron el video hasta el final. Saludos, saludos muy especiales ahí a todos.